¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva videoación de mi canal, Ariel. Es un gustazo tenerlos nuevamente. A los que vienen por primera vez, bienvenidos al canal, muchachos. Espero que estén marchando todo bien, todo nice en su vida. Yo acá, la verdad que un poco más feliz. Ya han pasado el tiempito de los finales de exámenes, así que pues estoy más relajado, estoy más tranquilo, estoy más cómodo, ¿no? Ya el día de ayer, muchachos, no he grabado las videoraciones el día sábado. Pues les cuento algo rápido y breve. Está un poquito frito, así que si me ven metiendo las manos ahí abajo, no piensen que es más abajo, sino acá en medio de este bolsillo, ¿no? ¿Qué les iba a decir? En los días sábados no estoy pudiendo grabar video por cierta razón de que estoy trabajando, así que me consume todo el día mayormente, prácticamente. Y salgo de ahí, me tengo que ir a mi otro trabajo, así que el día domingo, el día de ayer, me he puesto un poco, pues, como saben, como ya les he dicho miles de veces, sé que tal vez algunos ya hasta dicen, deben decir, ¿no? Me tienes harto, me tienes llena las pelotas, debe decir, ¿no? De que tanto les digo que como vivo solo, pues entonces tengo que lavarme mi ropa, ordenar mi cuarto, un poco aprovechar mi día libre, ¿no? Porque luego empieza la semana y otra vez ya hay que hacer. Pues no me he librado totalmente de la universidad, pues algunas cositas más tengo que hacer, así que hay días que tengo que ir, presentar algunos prácticos, tareas, proyectos, bueno, en fin. Así que eso les quería contar, y por esa razón estoy subiendo un día lunes, porque el día de hoy tengo un poco de tiempo. Hoy día no he ido a hacer ejercicio, hoy día me la he dado de flojo, de vago, así que pues me he puesto a limpiar el arenero de la Nubis, porque la verdad ese muchacho, no sé qué tiene en la panza, que caga un olorazo tremendo, ¿no? Así que aprovecho ese tiempito para contarles, ¿no? Y por qué no estoy tardando, por qué he tardado un poco en las grabaciones. Y bien, ahora nos vamos al punto del video, al objetivo del video, que es, me han pedido que reaccione a este canal. La verdad, sí le he dado una chequeada así previa para saber de qué trata, porque la verdad me han pedido que reaccione a esta canción. No la voy a pronunciar por cierta razón de que no pronuncio bien el inglés. Así que voy a bajar el título para que ustedes lo puedan ver. Es un grupo desconocido. Sé que tengo que estudiar más inglés, muchachos. Ya que me lo exige mi carrera, ya que es bueno, es útil y todo. Pero ténganme paciencia por el momento. Así que les voy a bajar el título, lo puedan ver. Ustedes lo puedan pronunciar mejor. Porque no sé, o sea, no quiero pronunciarlo mal y mejor prefiero que ustedes lo vean. Es una canción de rock, yo ya lo he escuchado, pero hay una pequeña diferencia. Me dijeron que esta canción está traducida al español. Yo le digo, ¿cómo traducida? Porque yo puedo entrar al video oficial y poner subtítulos en español y me dan español, pero me dijeron que no, que este caso era que él lo cantaba en español. Así que no sé cómo lo canta, no sé si lo canta bien. Nos vamos a dar un resultado al final del video, cuando acabe. Voy a opinar qué pienso, qué tal, qué sentido en el momento. Es otro youtuber, así que estamos haciendo una reacción a un video de un youtuber, ¿no? Bueno, no voy a dar más vueltas, vamos a empezar. El canal se llama Nicole Borie, creo, si no me equivoco. A ver. Creo que sí. Exactamente, ¿no? Se llama Nico Borie. Perdón, Nico Borie. Y, o sea, el punto, a ver, bajamos un poco lo que es la cámara. Ahí está la canción. Es de, no sé cómo lo pronuncian, Gun Roses. Bueno, y con el tema de, a ver, vamos a intentarlo pronunciar. Chills o Minds, más o menos así yo lo pronunciaría, ¿no? Es White. Chills o Minds. El punto es ese, que ustedes lo están viendo el título. Es una canción muy bonita, la verdad. Prácticamente, o sea, ya la he escuchado en español, no voy a mentir. Pero, ¿por qué estoy diciendo reacción? Es porque no he reaccionado a ningún video de este youtuber. En absoluto no lo conocí, así que lo voy a conocer recién. Vamos a darle go al video. Como siempre digo, los que están apresurados quieren ir directo a la reacción, adelantan el video y no escuchan lo que yo tanto hablo al inicio, ¿no? Aunque igual me disculpo a veces, porque a veces me excedo hablando, ¿no? Pero bien. Así que bien, muchachos, vamos a darle go al video. No soy bueno hablando inglés, mil disculpas. Y vamos a escuchar qué tal lo hace.
¿Qué tal, amigos? Hoy último video del año y es el turno de Guns N' Roses adaptado al español. Ah, Guns N' Roses. Vaya. Es un tremendo guitarrista argentino. Juan grabó todas las guitarras eléctricas usando el Nax Cerberus. Este grandioso... Eso es argentino. Los argentinos, la verdad, tienen un buen talento para el rock. Bueno, lo digo porque al menos tantas bandas argentinas que son buenísimas, la verdad. Pedal que trae más de 10 efectos que suenan muy bien entre sí y que puedes controlar de forma manual, lo equivalente a tener varios... Un punto muy claro, muchachos, antes que me maten, y lo voy a aclarar así como una barra de hielo acá, frío seco, ¿no? No soy músico, muchachos, no he estudiado ninguna carrera de música, no soy ningún nada, así que voy a dar mi punto de gente normal, de gente común y consciente, pero criterio propio, ¿no? ¿Qué pienso? ¿Qué me ha transmitido? Así que, ojito con ese dato, porque no quiero que luego me estén matando, no sé, si es que haya un instrumento que no le da importancia. Yo no me enfoco en eso porque no sé prácticamente de eso. Si les he dicho, bueno, no sé si les he dicho, pero el único instrumento que me gustaría aprender a tocar es el piano. Lo demás lo admiro, me gusta, pero no es mi pasión. Así que nos enfocamos en la música, en el estilo normal de una gente común que lo escucha esta canción. Pedales en tu pedalboard, pero en uno. Aunque sé que los rockeros son bien locos para tocar la guitarra, son bien locos. Versionada al español. A ver. Vaya. Lo saca igualito. Uy, qué temazo. A mí me gusta. La energía que le ponen. No sé si será un estilo de rock, pero la mayoría se hace crecer el pelo para... no sé si les gusta esa pasión, ¿no? Ah, nada mal. Me gusta. Canta bien. Qué buenísimo. Estos guitarristas de rock es como... Perdón por el término que voy a usar, pero es como si tuviesen... Es como... A ver, no sé cómo lo voy a... Lo iba a decir en un término grosero. Ustedes saben que yo soy grosero, muchachos. Siempre lo he dicho, lo he aclarado. No soy un niño santo. Yo tengo un vocabulario del ojete, o sea, un vocabulario de mal hablado. Pero, a ver, siempre intento decir palabras buenas porque estamos en una plataforma. Aparte, sé que no a todos les va a encantar el modo en que uno hable groseramente, ¿no? Pero este guitarrista, cuando lo siente la tentación de tocar la guitarra, es como si estuviese... No sé, como si estuviese tocando a una... A la mujer de su vida. Bueno, no a la mujer de su vida, no lo digamos así, sino al amor que tiene en su vida, ¿no? O sea, una mujer o tal... O sea, con una pasión, con esa sensación de cerrar los ojos para sentirlo, sin necesidad de verlo, ¿no? Mira, se viene. Qué loco. Whoa!
me encanta la canción, la verdad, muchachos, lo podría escuchar. Obviamente que no iba a ser tal y cual como en el inglés, porque son diferentes artistas. Aparte, la verdad que yo, no sé, le veo demasiado mérito lo que le está haciendo tener una canción en inglés demasiado buena y que ahora esté traducido a tu español, a tu idioma, que es el español, ¿no? Me encanta, me encanta. No sé, no sé cómo lo voy a decir, pero siento la misma emoción que al escucharla a la versión original. Y obviamente, ¿no? También para dedicar a sus parejas, a una persona especial, en efectos demasiado, demasiado importantes. Ese guitarrista está bien loco. A ver, ¿ves? Se viene, muchachos. Tres veces. Ese gritito, ¿no? El rockero mismo. Tiene una voz muy bonita, la verdad, una voz que te hace apreciar la música, ¿no? No pensaba que lo iba a hacer tan bien. No pensaba, la verdad, que lo iba a hacer tan bien. Me he quedado con la boca abierta, ¿no? Porque este guitarrista es de loco, toca bien y el vocalista demasiado también talentoso. Y por estas canciones es que me gusta el rock, ¿no? Aunque mucha gente dice rock, canciones para el diablo, rituales, pero deberían escuchar estas canciones, ¿no? Que pues en ciertos puntos yo al menos veo de que tanto no nos vamos a enfocar en en global, pero no vamos a globalizar a todos, pero hay muchas canciones de rock que lo hacen resaltar tanto, ¿no? A lo que es el sexo femenino. Un ejemplo de estas canciones, ¿no? Esta canción que estamos escuchando es como la han visto el video, si no la han entendido en una parte, vuelvan a verlo el video. Mucho mejor si es de su canal de él. Ya vamos a entrar en ese punto, pero la letra es demasiado hermosa para dedicar a alguien que en verdad ustedes quieren, sienten aprecio, sienten que vale, o sea, que vale cada segundo compartir energía con esa persona, ¿no? Bien, lo quiero, ese lo quiero, ya es la cuarta vez que se viene. Re loco. Qué capo. Si así toca la guitarra, imagínense a su mujer, ¿no? Imagínense. No, mentira, perdón, perdón. Mucha morbosidad, ese guitarrista es la cámara, deberían enfocarlo ahí.
Ya acabado. Bueno, amigos, Ah, muchas no. gracias por quedarse hasta el final. Espero les haya gustado el video. No, No gracias a olviden darle vos. like y compartir. Si te gusta este proyecto, ayúdame a seguir financiándolo en mi página de Patreon. Lamentablemente, YouTube no me permite generar ingresos con estos covers, así que en Patreon tú me puedes ayudar Ahí a estamos hechos seguir para los que les costeando gusta, yo este que le echen una proyecto, a manito. O tal grabar vez ya la han canciones, echado, a ¿no? subirlas a Spotify, iTunes o Deezer. Además, podrás descargarlas antes de que estén en YouTube. Con ese mismo aporte también puedes descargar las que ya he hecho anteriormente. Tengo muchas más por hacer, como pueden ver en mis redes sociales. Hay harto material. Bueno, muchachos, esto ya más que todo, que está haciendo publicidad para él, que es importante porque yo siempre digo, no, acá nada es gratis, y así a mí al menos me gusta ser consciente y bueno, no voy a entrar a ese punto de detalle que iba a comentar porque ya a veces soy tan, se han cruzado los cables que me derivo a muchos temas, ¿no? Pero bien, hay que siempre ser agradecidos y yo al menos cuando alguna persona saca sacrificio me gusta también ver, ¿no? Muchos cortan cuando él está haciendo publicidad, también no me gusta porque él parte de eso come, no es que no come o es una máquina, no, necesita comer, necesita generar ingresos, y como él mismo lo especifica, no, YouTube no le permite generar ingresos, así que bueno, vayan a echarle una manito, tal vez ustedes ya han conocido este canal, hay varios de ustedes que son bien locos, que ya se la saben todas, que es como que yo ya estoy en la ida y ustedes ida y vuelta, ¿no? En todo caso, siempre los que no lo han visto, vayan a darle un videito, denle un buen like a sus videos. La verdad, no he reaccionado a los demás. Coméntenme en la caja de comentarios si quieren que siga reaccionando a más videos de él o qué les parece, no les ha gustado, les ha gustado, qué tal, qué tal. Coméntenme, déjenme saber sus puntos de opiniones. Siempre les digo, si tienen algún punto de observación, si en algo fallo, déjenme en la caja de comentarios, muchachos. Ta, 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 ta. Simplemente con respeto. Los voy a hacer caso porque siempre digo, no soy perfecto y tampoco soy profesional. De la nada he agarrado un teléfono y me he puesto a grabar, así que soy no en esto. Muchachos, me ha encantado el tema. Nos enfocamos en esto. Nos, me ha encantado el tema y la verdad no esperaba eso. Me ha dado como un golpe por la espalda porque yo no, pensaba que lo iba a hacer, pensaba que lo iba a hacer más o menos, pero me ha encantado el tema. Lo he hecho brutalísimo. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Si les ha gustado el video, si no olviden dejarme un buen like. Denle un comentariocito ahí en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima sección. Ah, y por cierto, que tengan un buen inicio de semana, un nuevo mes lleno de bendiciones, de salud y amor. Nos vemos en la próxima sección, muchachos. Chao.